bien, chicos, estos videos fueron traídos gracias a lo que es mi amigo Nicolás Lego. Muchas gracias de antemano y como digo, DJ, pone la intro. Después te digo alguna. ¿Qué pasa? Nos encontramos con Gonzalo Pérez, ícono, prodigio del TCG. ¿Prodigio? Sí. Sí, prodigio del TCG. De los TCGs. No, no prodigio del TCG, simplemente que yo vi un juego muy injusto para él. Joder, mierda. Pero bueno, ¿qué pasa? Análisis de Destinación. Desde formato hasta Floodgate. Puta. En sí, el Nacional, este formato es una mierda, man. Y creo que la tónica siempre se ha repetido, sí, puta, hay que jugar contra el mazo del Tier 1, ¿cachai? Si vais a jugar algún Tier 2 o menos, ahí está el pico, porque negro es simplemente lo mejor. El problema es que el mirror de negros... Claro, como juega negro para la casa. El problema del negro es que tenéis que jugar... Mirror, tirar moneda básicamente, ya que voy a jugar contra el de Jin Lock del oponente, luego en mi turno tengo que tener un out para el de Jin Lock, y aparte tengo que tener un out. Ya. Tenéis que jugar contra el de Jin Lock, ¿cachai? Tú tienes que tener un out para el de Jin Lock, y luego tienes que tú tener juego. Entonces es como básicamente un ping-pong. Y el que pierda una tirada, ¿cachai? Cago. Así simple. De hecho, por eso Patrick Hoban, en el último YCS, trató de innovar y usaba de main. Usaba. No me acuerdo si era el Negro Valley. ¿No? El Negro Valley o el Campo de los Magos. O el Campo de los Magos, en main. Y que también usaba Mistake. Y era por eso, porque la única manera de ganar tanto mirror. Era porque necesitaba una carta desbalanceante. Básicamente rajarse. Como él dice, ¿cachai? Gran riesgo, gran recompensa. No le funcionó así. Básicamente lo usó como un testeo para su nacional. Y con respecto a la Flutie, bueno, el ruling de Lost World Tour es una mierda, weón. ¿No tiene ruling? Básicamente no tiene ruling, pues. Usaron el ruling del último YCS. Sí. El del gringo, porque no lo fue distinto. Y bueno, nunca existe una carta que persiga hasta el cementerio. Y niega hasta el cementerio, una mierda. Así que nuestros fans entenderán que estamos esperando el bus en un terminal. Así que por si acaso. Sí, pasa gente, pasa gente. Así que por si acaso. Así que esta mierda se llega a subir. Claro. Y ahí se quema, ¿qué más? Selfie. No, murió. Bueno, al juez, porque ya está atrás. Atrás tenemos al juez de Chile. Queremos preguntarle que lo cuente. Creo que le cuenta al mundo. No, de cartas, no, por favor, no le pulir los dientes, weón. Creo preguntarte qué fue lo más. ¿Cómo fue tu experiencia como juez y qué fue lo más chistoso que te ocurrió durante el torneo? Calmó. Pupuera la cara. Ya, ahora sí, anda, acerca la cámara. ¿Qué fue lo más chistoso? Pero este weón, es que por el audio. Dale. No, el torneo salió súper fluido, fue súper bueno, positivo. ¿Quién era ahí? Estoy esperando que me No, salió todo bien. Hubo una pesca que se han dado a harta gente nomás. Yo no me mandé ninguna, por lo menos. Este año fue muy paseo. Este año sí, no me cagué a ningún amigo. No, perdón, conocido. A conocidos no. Eso no sé, pasaron estas cosas chistosas. Cuéntame. Puse un doble matchless. ¿Doble match loss? ¿Cómo puedes poner doble match loss? Recuerdo a un jugador de Viña que hiciste eso. No, le puse doble game loss. Ah, doble. Y el juez de cabecera decidió que estaba correcto, así que... Ay, qué gracioso, Julián. Qué gracioso. Pero doble match loss, ¿pues qué te llevó a poner? ¿A qué instancia? Es que no fue un jugador dos match. Fue a dos jugadores, un match simultáneo. Era mesa 17-18, si no yo... No, más atrás. Eran dos mesas. Entonces terminaron de jugar. Y se dieron cuenta que habían dos personas que se estaban equivocadas de mesa. Entonces, como esas dos personas estaban equivocadas de mesa y los dos pobres estaban en su mesa correcta, los que se equivocaron perdieron la ronda automáticamente. Mashup para... y se fue a la mesa. Oh, los culiados tomaron. Uy, buen tonto. Los dos, uno era de Brasil. Uno fue un brasileño.
culero, bueno, no cachaba nada. Ya, pero fuera de eso, ¿no viste alguna trampa rara? ¿Algún jugador intentando así como...? ¿Trampa? No. ¿Un trampeada? No, no, sí, no, no hubo ningún de juego. Ah, pero, igual. Y eso, y cuando hace trampa es solo de juego, si eso no hubo trampa así. Hay errores de procedimiento, esto como siempre, ¿no? Gente, gente que no sabe resolver cadena. Es clásico. Esa, lo más que hice. Pues, hago esto, yo no estoy haciendo esto, puedo hacer esto. ¿Ya ves qué pasa? Se resuelve eso, eso, se resuelve eso y se resuelve eso. ¡Tarán! La trampa adelante. Sí. Y nada, no, todo el nivel de jugador. Los jugadores buenos, son muy buenos. Ya hablaste mucho, habla con un maco, ¿qué pasa? Habla, porque pregunta, mierda. Pilón, no quieres preguntarle nada. ¿Qué te vas tu lección de mazo? ¿Ah? ¿Qué jugaste? ¿Verdad que te jugaste tú? ¿Y por qué perdiste tanto? Oh, culé pensado. A ver, te hacen un reporte del torneo. No queremos. Puta, ya yo elegí Shadow. Básicamente jugué Charon en el último Jets, hice 6-0 en la ronda, pasando primero. Y debo decir, sí, obviamente tuve mucha suerte. De hecho, jugué contra dos negros y contra dos negros partí de Yu-Gi-Oh. Partí con Mistake primera mano, de hecho, ambos juegos con ambos. De hecho, por eso el 2-0 tan fácil. Pero fuera de eso, el mazo no tenía posibilidad de encontrar el mejor mazo, pero 0-0. Era Mistake para la casa. Básicamente era, me fui a la feria, esperando lo mejor. Y robando, más que nada, teniendo juego. Y tratando de parar la jugada, las fichuras. ¿Por qué no jugaste de negro? No jugué negro porque cuando, las veces que yo jugaba con negro, con las pocas personas que juegan con negro, yo jugué con negro, me jugaban siempre alrededor de fichuras y me molestaba esa weá. Bueno, jugué con Celsi, me jugó Chadol. Con Mistake. Chadol versus negro y es culiado, como 42. Y partió Mistake todo el puto juego, siempre. Todo el juego. Si lo tiene un auto a Mistake, es para la casa. Obvio. Sí, sí. Sí. Y con respecto al Nacional, puta, la marqué porque... eso. La primera que perdí fue contra el Negros. ¿Fue el Negro? No, perdón, no fue la primera que perdí contra el Negro. Fue el Ruido al Piso. Faltó preparación, Ruido al Piso. Yo, de hecho, pensé en las cartas, pensé en los, como aprender en lo que hacían los combos, como para saber qué frenar. Pero después me di cuenta que en verdad no había nada que frenar. Había que dejarlo ser, si no tenías como un out directo, como para tu torrencia. Claro, un Dark, no había manera de probar. Tenías que dejar que jugara más y tratar de vencerte en algún momento. Onda a forzar los ambush, que era solo la trampa que te nace. Sacarte la que destruyera un mono. Y luego tirar un Dark Hole. Eso. Así, de hecho, así gané. Fue contra dos Ritual Piece y así gané el primero. Y no fuimos a tiempo porque se mandó un turno como de 20 minutos. Fue increíble. Y la segunda la perdí porque no tuve juego. Y ahí fue cuando dije, puta, de ayer le he puesto Imperial Iron Wall Side. Y puse una Minecraft random, una carta de mierda. No, esta Minecraft. Y ahí la segunda, cuando perdí la burbuja, que fue en la ronda 7, fue contra el negro. De hecho, pude haber ganado ese juego simplemente alegando. Porque, bueno, le gané el primer juego y en el segundo juego... En el segundo juego, como sacó el sello de la mochila. Sacó una caja, ¿cachai? Con muchas cartas. Y sus cyborgs. Su productor, ¿cachai? Y yo después sacó... Llegó un pedazo de tiro. ¿Para qué te hay en esa, cachai? Si te procuro SAD y era por el SMS, dije, tranquilo. Ya me después, cachai. Dije, puta, tiene... Sacó el sello de la mochila, cachai, en la caja. Y estaba ardilla y fue como que... Ya. Y como que no... Estuvo como 3 minutos, no, como un minuto, ¿cachai? Que no sabía qué hacer. No sabía cómo rule, como dar un veredicto correcto, por así decirlo. Igual tenía un game loss por hacer eso. Sí, de hecho ahí debía haber ganado. Yo le dije, o sea, antes me preguntó, antes que nada, ¿tienes problema con esto? Yo le dije, no. Sin embargo, por algo están las reglas. Exacto. O sea, puta, si yo hiciera esta weá, ¿cachai? Y estuviese Patito Castro, como, mago, nos vemos, ¿sí? Y quedo como el tramposo más grande de Chile, es el toque. Y me molestó que justo hoy día en este torneo estaba tan permisivo. Eso fue lo que me molestó. Fue como que sigan jugando y disfruten su torneo, ¿cachai? Y yo igual tampoco quería, ¿cachai? Ganar por eso, porque igual paja. Si igual un error lo puede cometer cualquiera, ¿cachai? Claramente fue sin intención, si no, a eso me voy.
Pero me molestó que no. No hubo ni siquiera un. Ni siquiera un. Una llamada de atención, ¿cachai? Fue como un. Como un palmazo en la espalda así y no lo haga más, ¿cachai? Es como la advertencia en los partidos de fútbol. Claro, entonces como. Paja. Te ponen a patar en Julio, no, no lo hagáis más. Advertencia. Sí, la voy a decir. Pero claro. Ese gol me delata. Y después ahí caí, pues. Ahí fue la ronda 7, ¿cachai? Que yo perdí la burbuja y caí. Y ya después, puta, perdí el último duelo, Yeseño, pero era porque básicamente no, Mazo no le no no hace nada porque está preparado contra Mazo de verdad, ¿cachai? Yeseño no existe. Eso. No existe, pero hace daño. Es que, bueno, no hace daño a nadie. Es que se juega con la Los Guantrones. No, obvio que sí. Mazo diseñado la carta juega sola, bro. Pero es que pasa más. Pero es que Mazo es malísimo. El mazo pierde. Ese mazo. Mazo pierde buena, contra ¿eh? Otros mazos también, ¿cachai? Que son parecidos a esos mazos. Sí. Que van peleando con satélite y wey así, wey. Blackwey, pelea contra Blackwey. Wey, pierde contra. Muchas weas random. Yeah. Lo bueno que tenía el Chador, ¿cachai? Que entre comillas, que tenía buen match. Y algunos muy buenos, ¿cachai? Contra mazos de mierda. O random. O Taller 2, ponte tú. Y tenía, obviamente, un mal match contra Necro y Clifford. Clifford, básicamente, porque, puta. Los aguantó. Aparte, las Bailers, ¿cachai? Si no hay un Bailer, es una mierda. Y aparte que no soy Typhoon de main por el dragón. Claro. O sea, puta, por ahí va la cosa. ¿Y eso? ¿Qué crees que te faltó Side contra? ¿Se hubiera arreglado algo el Side? Iron Wall. Iron Wall, hubiese sacado la Minecraft random. ¿Pero te quedáis con tu mazo? Es que, no, es que lo que pasa es, yo antes de venir, como hice 6-0 allá, ¿cachai? Y siento que igual pude, si hubiese estado preparado contra el Clifford, siento que pude haber hecho daño. Hasta sigue ganando, no sé, quizá. Entonces hubo como una señal, aparte de que jugando negro me patearon en tercero siempre. Dije, no, bueno, no tengo que jugar negro. Fue una wea así como, fue una corazonada para eso. Y por esa wea jugué echado, solamente por eso. Pero calmado, que estoy ganando. Bueno, Mago, te felicitamos, weón. Seguiste imponiéndote en mi niña ahí con el Mago Team, las teorías y toda la wea, simplemente que Yu-Gi-Oh! Sí, por eso no es mi TCG, nada más que eso. No, juego culiao, muy injusto el juego culiao. No se me acaba de explorar otros TCGs. Ya viene Mago. Ya que soy el prodigio del TCG, de los TCGs, ¿cachai? Tengo que ver un TCG que en verdad vale la pena. Sí, bueno. Le digo, 8 años, 11 años suficiente para el juego. Sí, no. O sea, igual voy a estar, no es que me desaparezca tampoco, ¿cachai? No. Pero voy a estar, al final la amistad, sí. Igual se pasa bien. Sí, obvio. No voy a dejar de ir a la picada por no jugar Yugi, ¿cachai? Porque no gana el dado. Claro, que no gana el dado. Claro. ¿Y el próximo año? Depende de formato. Si el formato está amigable, ¿cachai? ¿Como este? Amigable. No, igual está amigable. Puta, sí. Igual ganó un Burn y nadie, ¿cachai? Aunque independiente que diga. Era variable, ¿no? Sí, era variable. O sea, porque como tú decís, quizás negro claramente te va a un hierro y va a ser como la fuera el ping-pong. Pero puedes ganar con otro cuerpo. Sí, no, sí, puedes ganar, se puede. De hecho, le gané a Rafita. Correcto. También le gané a Rafita. le gané a Rafita por la carta especial en la semi, ya que entré a los playoffs. Fue un chiste esa parte. Alegre. Voy a contar esa historia. El Mago, el presente dijo: hola, cabrón, quiero jugar yo Structure Deck. Pero si primero que nada. Bueno, Mago, estábamos, me toca a mí, Julio. Estábamos ahí en la weá y de repente Mago dice: oh, cabrón, si quiero jugar el torneo de Structure Deck, weá. Y yo le dije: ya, pues, weón, juega. Ya, weón, pasen lucas. Y ahí pasaron plata, le pagué unas 2 lucas que le debía del 3v3. Y de repente nosotros llegamos a ver el torneo donde está Mago y nos dice: está en la final. Nosotros, ¿qué? ¿La final? Bueno, ¿no puede ser la final esta weá tan rápido? Sí. Y de repente sale: gané, weón, gané. ¿Qué pasó? No, que solamente. Oye. ¿Ves Facebook, weón? ¿Qué importa Facebook, weón? Solo se presentaron 2, weón. Todo en el estructura de contra. Si el loco, si Mago no se inscribía, el loco jugaba solo y ganaba. Eso, así que ahí está su premio. Ahí está mi premio. Claro. No sabía ni jugar. Bueno, parece que yo en mi mente, te lo juro, leí el mazo caleta así, leí las cartas y empecé a imaginar combos, caleta combo. No, weón, no jugué nada. ¿Y la buena entre turno 1? Dale, Mago setea, luego con robo. No, tiré un duality, Dale, agua. Tiré duality. Juego un mono, Miracle, tiro el mono de viento que le corta el ataque a todos los monos oponentes, contra un mono acá abajo. Y ataca. Y Mago le tira la giro signal que le reveló el turno pasado.
De hecho, preguntó, ¿qué carta podría hacer? Dijo, así como, él pensando que, ah, en volar es una Hero Signal. Y la viste con Dolly y te que chucha así. Y saqué Miss y después hice combo Hero. Y me ganaste el tapete. ¿Y sabes qué? Gracias a ese tapete, Mako clasificó a los playoffs porque dijeron, ahora vamos. Era venezolano, qué bueno. Muy bien, chicos, muchas gracias por asistir al Nacional de Chile. Soy venezolano, así que weá. Ecuatoriano, no, es venezolano. Venezolano ya es un nacional en Chile. Sí. Dijo, oigan, ¿saben qué? Vamos a dar los playoffs y los que participarán son los primeros lugares en todos los torneos. Y de repente, sí. Gonzalo Esteban yo por ganar el torneo de un hombre. Yo por ganar esta weá, me dieron 5 puntos. Y por participar en el 3v3, que puta, pasaron a la raja a mi teammates. Gané como un punto, que o dos, uno parece. Entonces eso me dio puta el puntaje necesario para jugar en los playoffs. No, qué guachitos. Y eso, puta, le gané a Rafita, como dije, pero después un grifo me sentó. Rafita se lo merecía. Hablando de Rafita, aquí yo. No, pero está acá. Está bueno. Vamos a hablar con alguien que está acá. Tengo mucho lector, perdón. ¿Pilón? Sí. ¿Quién es Rafita? Un putopé, un sujeto que le gané en ronda en la final. Dicen que la mala lengua es que tú eliminaste a Rafita del torneo. Sí. Eliminaste al Junior. Se rajó el Junior. ¿En la burbuja? ¿La casa? Sí, bajaba a la casa de burbuja. Y antes le ganó Makimaki, ¿no? No, Makimaki lo terminó de matar. Este sí, cuando... pues tú lo bajaste la nueva, Sí, pero yo... Le corté la cabeza, pues. Le corté los sueños, ¿no? Pero Makimaki lo... Makimaki llegó y lo... Maki, estuvo ahí contra Cell, güey. Yo voy a mostrar mi extra deck del mundo. Aquí tenemos a Pilón. No, Cisco no. Bueno, ya estamos viendo aquí Elimination Chamber Match. Sí, pero lo puedo modificar. Ah, no, la bolsita que está aquí, ¿no? Ok, ¿ya estamos listos? Hi Daniel. Hi. And selfie. Pero de la luz, Julio. No, le gané. Le gané. ¿Ya? Yeah, ¿rápido? Sí. Ya, pues, weón. Le voy a poner cosas en el mundo. No, tranquilo. Es que para que la gente entienda que esto es real. No hay nada para que te haga. Editable, sí. Se lo llegan a subir, editable. Editable. Están vivos, tú estás gringo, una wea. Gringo. Oh. Aquí tenemos a Daniel Bustos, traído directamente de San Francisco a mascar la toa. Bustos. A mascar la toa. Oh, Roberto, las sábanas nuevas. Stop killing Judas. Stop. Dude, we're on the fucking bus right now. Dame una opinión de tu nacional. Como el pico. Como el pico. Me colearon todo. ¿Qué? No quieres hablar con nosotros. No. No quieres hablar. ¿Ya, Pilón? Ya. Aquí viene Pilón, Ya, Pilón, cuéntanos lo que pasó con Rafita. Puta Pilón, weón, siempre mascándola. Igual te mando. Ya. Okay. Ok. Rafita, te mostré mi extra deck del Nacional. Para que cachín nomás, porque no. Vos cachés como Yu-Gi-Oh, po. A ver, empecemos con tu pseudo deck profile. Pseudo deck profile, simplemente. ¿Yo de profile? El pseudo deck profile. ¿Yo no deck profile a ti? No, lo que hice, el pseudo deck profile, ok. Va, Rafita, yo jugaba con 3 control. Con 3 control. Constructo. Yeah. Y una presta. Yeah. Con 2 Winda. Yeah. Dos Shiginaga. Un Caster, un M7. Yeah. Porque tenía más contra. Esta caga que nunca tiré. Ya poco creer de culiado. Mr. Eater, la tiré una vez y gané. Ah, Mr. Eater, grande. Rosa. Mago. El Leo. Y mi última carta. ¿Qué? La Double Chain. ¿Pilón? Oye, Paco. Mira. Pilón tiene una Double Chain, su extra de 15. ¿Dónde está la mona de agua? ¿Tiene mona de agua? ¿Ah? ¿Tiene mona de agua? ¿Y eso? El Shadow ese que niega invocaciones por magia. Ah, pero si Pilón no se lo consiguió. No lo puede conseguir. Espérate,
Pero contémosme. No, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Y eso es? 15. Espera. ¿Pero la jugada no fue Puppet Plana Unicorn? Sí, güey. Ataco. Shadow Fusion y hago la mona de agua. Hago la mona de agua y gano. Y gano. Y luego me dijo, oh, chucha, perdí. Y dije, sí, gané. Buen gusto. Oh, qué desgracia. Y me la consigo hoy día. Oh, perfecto. Ahí está la mona de agua. Pero no estaba en el chat ayer, así que. Ah, oh, pero yo creo que. Paco la jugó. Y Paco le ganó con esa carta. Rafa. Las cosas de la vida. Mago, te gané. En el futuro. En el futuro, pero está. Una rafita, weón. Rafita, una pena. Así es Yu-Gi-Oh. Pero es Yu-Gi-Oh. Así es Pilón, así es Yu-Gi-Oh. Así son las cosas. Así. Bueno, ahora sí, eso ha sido todo. Chao, Juliao. Estuvo terrible bueno este video. Esperemos que Dark Cross no dé un momento de confianza en su canal. Chao. Salud. Fox.